En tiempos de guerra es muy común usar la propaganda para exaltar a sus héroes que inspiran a la tropa y elevar la moral. Y es con esta premisa que el gobierno de Volodymyr Zelensky está enviando a muchos de sus pilotos a entrenarse en países occidentales. Uno de los pilotos que recibió más publicidad en los medios ucranianos obtuvo los mejores entrenamientos en Estados Unidos y fue formado en las principales escuelas y con las técnicas más avanzadas. Hoy se sabe que fue derribado y con él también cayó parte del falso sueño de la OTAN. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Históricamente, la guerra ha dado héroes que, con sus hazañas, son capaces de voltear los resultados de una confrontación bélica. Con esta premisa, muchos gobiernos usan a sus mejores hombres como ejemplos para inspirar a la soldadesca y mantener en alto la moral. Esa fue la idea original que tuvo el gobierno de Volodymyr Zelensky al utilizar a algunos de sus pilotos para que recibieran entrenamiento en el extranjero. De esta manera, conseguiría hacer la propaganda perfecta para que en su país se formaran altas expectativas en el combate contra los rusos. De esta manera, el piloto ucraniano Vladislav Zabeliev fue invitado a Estados Unidos para recibir entrenamiento con los mejores especialistas de las aeronaves más modernas. La promesa fue la de convertir al militar en un héroe que podría compartir su conocimiento con otros colegas. Zabeliev fue aceptado en Estados Unidos para el curso selectivo de formación, un programa que comprendía 2 años de duración y fue impartido por el ejército estadounidense en una base militar de las Fuerzas Aéreas de Mississippi. El piloto salió destacado y completó su entrenamiento, aunque le faltaba un tiempo más de formación cuando comenzó la operación militar en Ucrania. Por supuesto, el curso especial incluía el aprendizaje del inglés como lengua única de comunicación, algo que el militar ucraniano aprendió rápidamente. El coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense, Jeffrey Fisher, explicó que el curso que recibió el piloto ucraniano es el sueño de los pilotos extranjeros, que incluye formación lingüística y escuela de vuelo financiadas por Estados Unidos. El militar retirado agregó que el programa en el que participó Zabeliev entró en vigor en 1995 y su objetivo primordial es formar a militares prometedores de países que no disponen de los recursos necesarios para ello, para que se conviertan en líderes al volver a casa. Para desgracia del piloto Vladislav Zabeliev, las cosas no salieron como todos ellos creían, y en una de sus primeras misiones como piloto, fue derribado en combate por las Fuerzas Armadas rusas, demostrando que los 2 años de entrenamiento no estaban a la altura del compromiso. La información sobre el derribo de la aeronave del piloto ucraniano fue confirmada por medios occidentales, que no explicaron las razones por las que Zabeliev fue seleccionado para este entrenamiento en Estados Unidos, pero sí explican que la idea era entrenarlo para pilotar cazas. Explica el medio político que en estos cursos se realizan entrenamientos en simuladores de aeronaves, vuelos en los aviones T-6 Texas reales, y se llevan a cabo programas de familiarización con la cultura e instrucciones estadounidenses, algo que le fue totalmente inútil en el campo de batalla. Se sabe que el piloto ucraniano ya tenía experiencia en el vuelo de aviones de combate, ya que había estudiado en la escuela profesional de su país que tenía su base de formación en la escuela de la Unión Soviética, algo que aún se conserva en varios países que formaron parte de ese bloque. Se conoció que el fallecido piloto estaba formado para volar los cazas MiG-29 de fabricación soviética, uno de los únicos tipos de aviones que dispone Ucrania hasta el momento y de los cuales le quedan muy pocos luego de iniciada la operación militar rusa. Los cursos que pasó el piloto ucraniano se consideran entre los mejores de Estados Unidos. Sus graduados pasan a convertirse en líderes de las Fuerzas Armadas de su país, según cuenta Fisher en sus declaraciones a la prensa occidental. En este curso, que al mismo tiempo tiene un alto componente de propaganda política, los pilotos participan en el programa de estudios de campo para promover, según ofrecen, una mejor conciencia y comprensión de las instituciones democráticas y el marco social de los Estados Unidos.
con la arrogancia propia de los militares estadounidenses, Fisher dijo que el programa que formó al militar ucraniano es una bendición para muchos estudiantes de países en desarrollo que tal vez ni siquiera hayan conducido un automóvil antes, y mucho menos un avión. Saveliev completó su curso de formación en Estados Unidos el pasado mes de marzo y enseguida regresó a Ucrania para poner a prueba lo aprendido. Falleció el 2 de junio en una de las primeras misiones de combate real que tuvo desde su incorporación. Según revela la prensa ucraniana y occidental, el piloto caído ya había tenido experiencia en combates en Crimea, Lugansk y Donbass, en los que Ucrania mantenía un genocidio sistemático que motivó la operación militar rusa para frenarlo. Una de las misiones que le sería asignada era volar los nuevos cazas suministrados por los aliados occidentales, especialmente Polonia y Eslovaquia. No se llegó a confirmar si la formación de Saveliev tenía que ver con el entrenamiento para volar los anunciados F-16. Con motivo de la contraofensiva ucraniana, Estados Unidos anunció que permitiría el entrenamiento de ucranianos para pilotar aviones de combate como los F-16, pero que aún no había tomado una decisión de cuándo, quién y de qué manera se suministrarían estas aeronaves al ejército de Volodymyr Zelensky. Lo que sí se ha confirmado es que los pilotos ucranianos van a realizar la primera fase de entrenamiento para volar los F-16 en el Reino Unido, aunque ese país no dispone realmente de aeronaves de este tipo en sus fuerzas aéreas. Esto podría llevar a otra gran tragedia para la moral de las fuerzas ucranianas, ya que si un piloto bien entrenado como Saveliev corrió la peor de las suertes, otros pilotos con mal entrenamiento serían un blanco mucho más fácil para las tropas rusas. El caso del experimentado piloto derribado en su primera misión contra Rusia ha caído como un baño de agua helada a sus formadores estadounidenses y a sus jefes ucranianos, que habían convertido al desafortunado en un héroe por adelantado. La contraofensiva ucraniana continúa. Ya no se le hace la misma propaganda que en los días de su inicio. La destrucción de tanques llevados por Occidente, el enorme número de bajas y ahora la caída de pilotos experimentados tal vez tenga que ver con ese cambio en la cobertura informativa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.